con el campeón de este trofeo de Andalucía, campeón de Andalucía de pesca submarina, Sergio Castillo Castillo. Él es de Málaga, pero pertenece al club en Almádena, correcto. Todo un campeón. Hoy te ha salido, macho. Me ha salido, la verdad que hemos trabajado bastante esta semana mirando zonas y bueno, el día de pesca pues, nos ha acompañado y han ido saliendo las piezas y bien, la verdad que muy bien. ¿A cuántos metros? Pues mira, he estado desde 5 metros hasta lo más hondo, 26. He tocado la última piedra, hice unas a última hora, faltándome media hora, fui a 26 metros, le hice 5 o 6 bajadas y pude hacer 5 pescados más y que sumaron. Generalmente, ¿cuántos metros puede bajar, Sergio? Porque estamos hablando de unas profundidades bastante grandes, ¿no? Bueno, por lo general, todo el año estoy hasta los 30, 33 metros máximo, me muevo. Pero luego en verano, con agua limpia, caliente y en condiciones que estén físicas buenas, hasta los 49, 50 he estado. En la isla, por ejemplo, voy todos los años a una visita a la isla, a mis compañeros, y son aguas claras, calientes, sin marea. Y con péndulo, pescando con péndulo, hasta los 50 metros hemos estado. 50 metros, un poquito hondo, ¿eh? Un poquito hondo, se dice pronto, ¿eh? Sí, sí, la verdad que sí, bueno, que es bastante agua. ¿Tú te has preparado ya el traje para ir a Finlandia? Bueno, ya lo tiene, yo pertenezco a... estoy patrocinado por Espetón y me han hecho un traje especial para este campeonato de 9 milímetros. Pues nosotros lo máximo que tenemos es 7 milímetros, pero allí la agua podemos encontrarla entre 7 grados y hasta 13 máximo. Entonces nos han tenido que hacer un traje especial de 9 milímetros para esa agua. Bueno, qué responsabilidad, ¿no? Tener que representar a España en un campeonato de este tipo, ¿no? La verdad que sí, es una responsabilidad muy grande y un honor. Como cualquier deportista, ¿no? Participar en la selección en su deporte creo que es lo más grande, ¿no? Y poder tener la oportunidad, ¿no? De hacer un europeo, un mundial, pues es lo más grande, ¿no? Bueno, ya para terminar, no quiero molestarte mucho porque estarás cansado. ¿Cómo te has sentido en Rota? Muy bien, hemos acogido, bueno. Tengo una buena familia aquí, de muchos años, todos me quieren y maravilloso. La gente estupenda y lo que es el pueblo, maravilloso, muy bien. Bueno, pues suerte a Sergio Castillo Castillo, que haga una pesquera mejor que la que han hecho aquí en el campeonato del mundo. Bueno, ya sería maravilloso, ¿no? Una cosita así. Pero allí será otro tipo de peces, ¿no? Otro tipo de agua, se pesca en poca agua, agua muy fría, y el pescado no tiene nada que ver. No hay nada, ninguna especie que la tengamos aquí. Son otros tipos de peces, nos tenemos que habituar, vamos 20 días para prepararlo y habituarnos al agua, a las especies y bueno, a ver lo que podemos conseguir. Pues nada, aquí estamos con el campeón de Andalucía de pesca submarina desde el puerto deportivo de Rota, organizado por el club Urta de Rota, y suerte para representar a España. Muchas gracias. Bien, pues estamos con Manuel Crespo, el presidente de la Federación Andaluza de Pesca Submarina, y que, bueno, acabamos de terminar la primera jornada de este campeonato de Andalucía de pesca submarina, esta vez en categoría individual. Mañana tendremos la categoría por equipo, y hasta ahora, ¿se están cumpliendo las expectativas? Bueno, la verdad que sí, yo creo que ha sido un magnífico campeonato. El Club Urta ha hecho una muy buena preparación de este campeonato y bueno, ya hemos visto la pesada, espectacular, muchísimas piezas. Sergio Castillo, que ha quedado campeón de Andalucía, 50.000 puntos, 35 pescados. O sea, la verdad que muy bien. Esta zona de Cádiz es espectacular, toda la zona de Rota, muchísima vida, muchísimos pescados, y los pescadores disfrutan fenomenal. Y eso que las condiciones meteorológicas no han sido todo lo buenas. Si llegan a ser mejores, hubieran pescado casi el doble. Bueno, estamos hablando con el amigo Sergio, que va a representarnos a la selección española. Eso es un orgullo para la Federación Andaluza de Pesca Submarina, ¿no? El año pasado el Club La Caleta organizó un magnífico campeonato de España y bueno, pues quedó Sergio Castillo subcampeón de España de pesca submarina, ahora campeón de Andalucía también, y va a representar a Andalucía y a España con la selección española al Campeonato de Europa en Finlandia. O sea, estamos hablando que va a estar el agua como 8 grados sobre cero, o sea, muy fría, muy fría. Un traje de 9 yo creo que se va a quedar congelado, porque es muy frío pescar con agua 9 grados. Habrá que hacer ejercicio preparatorio para ponerse ese traje, ¿no?
Bueno, además de que es muy grueso, sobre todo pues que en la pesca submarina, quieras que no, son un campeonato de Europa, dura 6 horas, y aguantar 6 horas con agua 9 grados, por muy gordo que sea el traje, se va a pasar bastante frío. Después las peces también son muy especiales, hay peces entre agua dulce y agua salada, como que es una especie de fiordo, con lo cual, pues bueno, yo creo que va a ser algo diferente, ¿no? Porque nunca se había hecho un campeonato de Europa de pesca submarina en Finlandia, y vamos a ver qué tal sale, ¿no? Bueno, satisfecho, ¿no?, de estar aquí con el Club Hurta, ¿no? Pues muy satisfecho, la verdad que el Club Hurta es un referente en la pesca submarina de Andalucía, ha organizado campeonatos de Europa, ha organizado campeonatos de España, y ahora este campeonato de Andalucía, como siempre, espléndido, y pues a su presidente, a José Enrique Braza, felicitarle por esta organización, al ayuntamiento, a su concejal delegado de deporte y a la señora alcaldesa, porque realmente hace un apoyo a este deporte de la actividad subacuática, de la pesca submarina, poniendo pues la infraestructura que tenemos hoy aquí que haga posible que estos campeonatos se puedan realizar. Ya nos quedamos sin dar las gracias a otras entidades que debieron también haber apoyado un poquito más, ¿no? Bueno, la Junta de Andalucía, la crisis afecta a todos. La Consejería de Turismo y Deporte pues apoya el deporte de la pesca submarina, pero a la Agencia Pública de Puerto de Andalucía se podía colaborar un poquito más, porque, en fin, todos estos deportistas que se gastan su tiempo y su dinero en practicar deporte, pues hombre, que nos cobren la barajada y subida de los barcos, deberían colaborar un poco más. El año que viene intentaremos pulirlo un poquito más con la empresa pública de puertos y con el director general de deporte, Rafael Granado, a ver si pulimos estos detallitos, porque no, hombre, son desluce un poco que la gente tenga que pagar botar su barco cuando viene a un campeonato de Andalucía, ¿no? Muchas gracias. A vosotros por estar aquí. Estamos con José Miguel López Corrales, que va al campeonato de España de pesca submarina porque se ha clasificado brillantemente en este campeonato de Andalucía. ¿Contento, José Miguel? Hombre, por supuesto, llevo mucho tiempo queriendo haber subido a un campeonato de España, y este vez lo he logrado, y a ver cómo sale. Bien, cómo va a salir, ¿no? Igual que ha salido este ha salido bien, ¿no? ¿Hemos podido mejorar o qué? Sí, ha fallado todas las piedras, todo el pescado que tenía visto días antes ha fallado, no estaban. He tenido que plantear el campeonato de otra forma y rascar las piedras poco a poco, y han salido las piezas y bueno. Bueno, pues más mérito para ti, más ventaja que vas a tener cuando vayas al campeonato de España, que no vas a conocerlo tanto, y sin embargo has sabido improvisar durante un campeonato, ¿no? Sí, hombre, eso siempre puede pasar, hay que tenerlo en cuenta, y son cosas que pasan día a día, ¿no? Claro, claro, pero bueno, ahora vas a Asturias, ¿no? Sí, pero aquello es un poquito más frío que esto, ¿no? Sí, aquello es totalmente distinto a esto, hay que adaptarse. Yo nunca he estado allí, pues a ver cómo me adapto, y eso, el agua siempre va a estar más fría. ¿Y las especies son distintas? Totalmente. Hay, bueno, el sargo, lubina, lisa, eso sí, siempre hay. Pero borriquete, hurta, como aquí, no tenemos. Hay maragotas que le dicen, ¿no? Sí, el mismo bodión, un poco más grande. Bueno, pues nada, a ver si un roteño es capaz de ganar el campeonato de España. Ya lo seguiremos para que a ustedes no les falte detalles de que José Miguel López Corrales va al campeonato de España de pesca submarina. Su puesto se lo ha ganado brillantemente en este campeonato de Andalucía. Muchas gracias, Miguel. Venga, gracias, muy amable.